modelo ha sido bautizado Otoño. Fue obsequiado por Industrial de Cosméticos. Las empresas privadas han patrocinado la presentación de todas las candidatas que participan en el concurso de belleza que está culminando en la noche de hoy. Este modelo de María Teresa Gómez Fajardo es un diseño bordado sobre tul en color tabaco rubio, ceñido hasta la mitad del talle, lleva hojas doradas bordadas en canutillos y lentejuelas, la blusa de manga muy larga y tres faldas acampanadas en distintos tonos de tabaco le dan todo el vuelo a la falda. Es transparente, es una creación única. María Teresa Gómez Fajardo, hija de Hernán Gómez Ateortúa y Beatriz Fajardo. Cursa quinto de bachillerato y sus aficiones son el trote, la gimnasia, el tenis de mesa, el voleibol. La virreina de la belleza colombiana es Adriana Rumier Gómez Cáceres. La reina de la belleza de Colombia es la señorita Antioquia. La señorita Antioquia, María Teresa Gómez Fajardo, la nueva soberana nacional de la belleza. En este momento, Tera Pizarro de Angulo sube a la pasarela. Es un gran homenaje a Tera, quien tiene sus bodas de plata al frente del concurso nacional de la belleza. Eras en medio de esas lágrimas de alegría. Bueno, durante todo el certamen me sentí orgullosísima de representar a mi departamento. Tenía muchísimo optimismo y pensaba de todas maneras llevarme la corona para Antioquia. Lo he logrado, soy completamente satisfecha y gracias a todos ustedes por esta gran corona. María Teresa, la están... María Teresa. En este momento la están enfocando para los millones de colombianos que han seguido esta transmisión y que por primera vez es una transmisión que está uniendo de verdad a todo el país, desde el archipiélago de San Andrés hasta el Amazonas. Ahora María Teresa al trono, sus princesas a sus lados y Tera Pizarro viene en este momento a poner el... En directo desde Cartagena de Indias, la forma más bella de hacer patria. Instante emocionante, el que ahora vive María Teresa Gómez Fajardo, tal vez con un poco de nostalgia, pero con mucha alegría y con la personalidad de siempre, Nini Joana, corona a su sucesora. En Miami, en Nueva York, esta señal llega también a Connecticut. Corona de María Teresa. Bueno, María Teresa va ahora a hacer su desfile por la pasarela. Ahí la tenemos en su desfile de reina. Hasta hace muy pocos minutos, en realidad, estaba en esa misma pasarela. De 13 participantes y el ambiente tradicional del teatro de Cartagena, era vista como la más bella de Colombia a través de la televisión. La reina de la belleza de Colombia es la señorita Antioquia. La señorita Antioquia, María Teresa Gómez Fajardo. Pensando en que yo iba a ser la señorita Colombia, eso fue una gran sorpresa para mí, una gran emoción. Porque esa, en Cartagena, poder hacer un desfile con sus trajes típicos, con los mismos trajes que se lucieron en Cartagena,
y poder muy, muy bonita. María Teresa Gómez Fajardo no pudo hacer entrega personalmente de la corona a su sucesora, pues se encontraba en Miss Mundo. Fue en desfiles con gente completamente distinta. Ese codearse, digámoslo así, con esa cantidad de gente que... Miss Colombia. Hello, my name is María Teresa Gómez. I am a student of medicine. I come from Medellín. Thank you. Contestant number 12 is Miss Colombia, María Teresa Gómez.